Hola a todos, muy buenos días. Hoy nos encontramos con el escritor Fabio Morabito, quien nos va a platicar acerca de su librero y que, como ustedes saben, esta es una sección que aparece cada mes en la revista Lee Más. Y además pueden observar este video a través de nuestras redes sociales y de la página Más Cultura. Fabio, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Hola, ¿cómo estás? Para que platiquemos sobre tus libros. La primera pregunta que te vamos a hacer es muy, muy básica, muy clara, y es: ¿cuántos libros tienes? No sé, pocos me imagino, porque, ¿qué serán? Tal vez 1500. No tengo la menor idea, ¿eh? Nunca los he contado. Además, tiendo a tirar muchos libros, de manera que trato de que permanezca más o menos la misma población de libros. Me acosa un poco la idea de tener demasiados libros a mi alrededor. Ahora, ¿cuál es el libro más nuevo que tienes? El mío, que acaba de salir, creo que es el más nuevo. ¿Qué se llama? Madres y Perros, un libro de cuentos, editado por Sexto Piso. Okay. Ahora, en ese mismo sentido, ¿cuál es el libro más viejo? ¿Recuerdas? Más viejo, tal vez este, creo, no estoy seguro, La vida privada y pública de Sócrates, de René Krauss. Un libro que realmente para mí es muy importante porque fue el primer libro que leí después de una época en que yo dejé de leer después de haber leído mucho. De joven, dejé de leer, me cansé de leer tanto. Y cuando retomé este libro, que es La vida, una biografía novelada de Sócrates, ahí me reenganché otra vez con los libros. Creo que es mi libro más viejo, pero tampoco estoy tan seguro. Aquí hay un ejemplar viejísimo del Cielo Protector de Bowles, puede que sea ese el más viejo. Pero bueno, este le tengo especial cariño. Es que cambia, ¿no? Bueno, ok, te voy a decir El varón rampante de Italo Calvino, que está de ese lado. Que es una novela estupenda de un muchacho que desde muy niño decide que va a vivir en los árboles. Y entonces la historia es del varón rampante. Es varón porque pertenece a una familia aristocrática y se la pasa toda la vida pasando de un árbol a otro, exiliado aparentemente del mundo, pero tampoco exiliado, porque sí se comunica con muchas personas, pero siempre en la copa de los árboles, sin jamás pisar el suelo. Me parece casi una metáfora del escritor, en cierto sentido, ¿no? Ahora, ¿cuál de los que tienes aquí no has leído aún por la... Muchísimo. Bueno, está simplemente el Ulises de Jim Joyce. Por aquí anda. Aquí están los dos tomos. Luego me enteré de que esta traducción ha sido muy cuestionada, lo cual me da más motivo para postergar más la lectura, ¿no? Hasta que me haga de la... Bueno, muchísimo no los he leído porque releo. Entonces, es lo que te decía, que de pronto haría falta tener menos libros para obligarnos a leer los que de verdad nos interesan, ¿no? Claro. Ahora, Fabio, de los libros que tienes, ¿cuál consideras que es una joya? Porque es una primera edición, está autografiado. Ninguna, te lo digo sinceramente. Soy muy enemigo de ese... Bueno, enemigo, es decir, no se me da ese gusto, ese amor que yo veo en muchos de mis amigos por las primeras ediciones, por el libro raro, precioso, por el libro que tiene el dibujo o la estampa o la... No, me aburre mucho eso. Y cuando he llegado a tener de pura casualidad alguno de esos libros raros, los regalo a las personas que sé que eso les emociona mucho. ¿Qué autor se repite más veces? Bueno,
me da pena decirlo, pero en mi biblioteca soy yo, porque pues todos mis libros están acá. Pero digamos, Italo Calvino y Muriastoka Bulli, la poeta búlgara, que yo solo he leído en italiano, porque creo que no está traducida al español, que me gusta muchísimo, es otra de mis... Creo que se repite más. Ahorita no está porque mandé todos estos libros a encuadernar de ella. Ah, bien. ¿Qué libro has regalado? Digamos, si hay alguno en específico que a lo mejor compras varias veces para regalarlo o... Sí, he regalado varias veces el fin del Homo Sovieticus, de la... No recuerdo nunca su nombre, de la, este, del premio Nobel ruso, de la escritora. ¿Svetlana? Exacto, sí. Es un libro que me ha impresionado mucho, sí, sí. Y lo he comprado como 4 veces para regalarlo. Te hago la última pregunta sobre tus libros, y que esta pregunta es interesante porque en realidad es como una confesión, o sea, donde el entrevistado se confiesa. Y la pregunta es que, ¿qué libro no has devuelto? O sea, decir, uno que no es tuyo, que te prestaron y por la razón que sea no se ha devuelto. Híjole, muchos, ¿eh? No te sabría decir cuál, porque igual que a mí no me devuelven muchos libros, y mi mujer siempre me critica por eso, porque quiere, busca un libro y siempre me dice, seguramente ya lo prestaste y ni sabes a quién. Entonces yo me tomo la libertad, pues, de ser igual de gandalla, ¿no? Y, pero la verdad no te sabría decir, quizás son tantos que... pues aquí hay uno de Antonio del Toro, el de Steiner sobre Dostoyevsky y Tolstoy, que he leído 2 veces y he subrayado mucho, y no se lo he devuelto, y espero no devolvérselo, por si no se lo menciono nunca, pero espero que me perdone. Sí, entonces, bueno, no le vamos a decir que no vea esa entrevista. ¿Qué tú opinas? Pues bueno, Fabio, con eso terminaríamos. Gracias por recibirnos en tu casa, y pues esperamos a todos que les haya gustado esta conversación acerca del libro con Fabio Morabito. Muchas gracias.